transportistas, la gente de la hotelería, los restos, vaya bien. Gracias, gracias, agradecemos que ya está con nosotros. Bien, damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a la entrega de ambulancias al Hospital General de El Quemado y al municipio de Azoyú. Torres, gobernador constitucional de nuestro estado. Le acompaña el doctor Carlos de la Peña Pinto, secretario de Salud. El licenciado José Efrén López Cortés, presidente municipal de Azoyú. Usted dispuso que estas, de estas ambulancias, dos fueran para el Hospital General de Acapulco y una para el municipio de Azoyú. ¿Ya? Le pedimos al señor gobernador haga entrega de las llaves de las ambulancias. Y dos ambulancias. Y también el licenciado José Efrén López Cortés, presidente municipal de Azoyú, recibe también esta herramienta tan importante para su municipio. Quiero también comentarles que entre todos tengamos muy clara la importancia de lo que vivamos, siempre el mejor mensaje del respeto a la mujer. Pero yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a una mamá es respetando a todas las mujeres. Venimos, por supuesto,